Tenemos el gusto de recibir hoy en nuestro estudio a Jaime Mamani, director de teatro. ¿Cómo estás? Hola, un gusto estar acá. Bienvenido. Nuevamente. Muchas gracias por invitarme. Nosotros estamos muy contentos de recibirte hoy porque además has traído un estreno de una obra. En realidad tu obra ya está estrenada, sí, y se está poniendo en el círculo de la prensa. Sí, sí, una, sí, obra muy sugestiva. Sí, bueno, Convivencia. Es un clásico del Teatro Nacional. Su autor es Oscar Viale. Incluso se hizo una película de esta obra de teatro en la que trabajó Brandoni, trabajó José Sacristán y Cecilia Dos Pasos cuando era muy jovencita. Y tuvo mucho éxito, es una comedia. Así que bueno, digamos, estamos en el Círculo de la Prensa los viernes a las 22 horas. Así que bueno, nos está yendo bastante bien. Sí, es bueno porque ya la obra ha estado hasta acá, viene haciendo sus funciones, han participado en las... Hemos participado en la fiesta, nos fue bastante bien la fiesta, con mucho público, se divirtió muchísimo, así que más allá que no hayamos ganado, no importa, pero el hecho de participar en la fiesta ya es importante porque mostramos todos los trabajos que se hacen en Tucumán. Claro, así por que supuesto. Es muy importante. Qué lindo. Y el elenco es interesante porque es tu primera reunión con tu compañero de escena. Sí, con Guillermo Palomino, que ya había trabajado anteriormente conmigo en un ciclo de teatro semimontado. Ajá. Digamos, ya lo conocía de antes, pero ahí es como que le tomé confianza. Ajá. Y él estuvo bastante cómodo con el elenco. Así que prácticamente se viene acoplando de a poquito al grupo. Se va integrando. Sí, 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 sí. Y la chica, la... bueno, Marisol Cantela, que ya viene trabajando con nosotros en otras obras. Ajá. Bueno, me hacía falta una chica jovencita, porque la obra lo pide, porque como vos decís, tiene algunas escenas que son sugerentes. Ah, muy bien. Así que bueno. Muy bien todo, todo, todo. La sala es bastante cómoda, uh-huh, y el Círculo de la Prensa te ofrece todas las comodidades, hasta con aire acondicionado, calefacción, ¿no? Es muy linda sala y te tratan muy bien, eso es muy importante. Y bueno, Convivencia es una comedia, son dos tipos cuarentones, amigos, que van todos los fines de semana a una casa que tienen el Tigre. Bueno, un día lo agarra la sudestada, como hace poco en Buenos Aires, inunda todo, y bueno, los tipos no pueden salir de la casa. Y ahí, en ese encierro, es donde empieza la verdadera convivencia de estos dos hombres, que llega un momento que no se aguantan. Y aparece una chica joven que se está ahogando, ella la rescata, y esta chica joven trae aires nuevos a esa relación, a esa convivencia, ¿no? Y plantea ciertas situaciones que para ellos en ciertos momentos son incómodas. Pero bueno, hasta ahí nomás quiero llegar, porque creo que el público, el desenlace es un poco inesperado para quien no la conoce, así que hasta ahí no me voy a contar. Me hace pensar esta apuesta oportuna. Es como que hay ciertas ondas, ¿no? de modas que existen a nivel de los medios y de los temas. Y esta cosa de los hombres de 40 y sus historias es como que están muy en boga en la televisión internacional, ¿no? Con Two and a Half Men, en Men of a Certain Age y todas las cosas yankees que vemos. Sí. Y también por lo que va llegando, las noticias de las puestas en Tucumán, estamos como en esa tesitura. Así que me parece que va a ser muy convocante, ya lo viene siendo. Sí, esta convivencia y con este aditivo de esta dama en el medio, le va a dar mucho sentido. No, es muy divertida la obra, es muy divertida. Los tipos se ponen en una situación tan extraña que no es común a ellos por la presencia de esta chica, así que esas situaciones son muy cómicas. Bueno, Jaime, realmente invita a la gente a ver la función. Bueno, las funciones van a ser el día 10, el 17, esperemos poder seguir. Por ahora te doy esas dos fechas, son los viernes a las 22 horas. Le va a gustar muchísimo la obra. Y bueno, los invito a todos para que vayan. Ahí estaremos aplaudiendo, bueno, y riéndonos seguramente, sí, también. Sí. Muchas gracias, muchos éxitos. No, gracias a vos. Nosotros seguimos con más interviews. En la actualidad, un tema que preocupa a toda la gente de cualquier clase social es la seguridad.
Conscientes de ello, en VST, Video Seguridad Tucumán, queremos presentarte algunas de las soluciones que manejamos en el área de circuito cerrado de televisión. Hoy te quiero hablar del sistema de grabación digital GeoVisión. Una de nuestras principales ventajas es el sistema analítico de video en tiempo real. Este sistema nos permite tomar imágenes desde cualquier cámara analógica o IP y realizar, por ejemplo, las siguientes funciones. Detección de rostros e índice de objetos. Se usa para detectar el rostro de una persona y crear un registro con foto, fecha y hora. BST, Video Seguridad Tucumán. Teléfonos 0381-156-429-007 o 156-090-223. AT Seccional Este ofrece a sus afiliados Mar del Plata, 10 días, 7 noches, Hotel 2 Estrellas, a 50 metros del casino y Plaza Bristol, media pensión, transporte en bus, anticipo 100 pesos y 15 cuotas de 110 pesos. Informes, Congreso 181, Banda del Río Salí. Use el cinturón de seguridad. Las normas de tránsito son para su seguridad. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. ¡Viva la ciudad! Escuela de Baile Afroamericano Caramanduca, de la profesora Roxana Hinojosa Sandoval. Talleres de ritmos latinos, afroperuano, salsa, ritmos brasileños. Instructorado en ritmos caribeños. Informes e inscripciones, Sociedad Francesa, San Juan 751. Ente Cultural Tucumán, cultura para todos. Gobierno de la provincia de Tucumán. Tus cartuchos tienen larga vida. Recarga con las tintas de Inyecmática. Inyecmática, San Lorenzo 731. El 24 de septiembre tenés una cita con la emoción y el vértigo. Gran Premio Batalla de Tucumán. Los mejores ejemplares de la Argentina. Carreras de larga distancia y cuadrera. Amplias tribunas, confiterías y estacionamiento gratis. Vení al hipódromo. Sentí el vértigo. 55ª edición del Gran Premio Batalla de Tucumán. 24 de septiembre a las 13 en Hipódromo de Tucumán. Organiza Caja Popular de Ahorros. Gobierno de Tucumán. FM Tiempo, 95.7 MHz, la radio que marca el ritmo de todos tus días.